Muy buenas a todos, soy Jexy y estamos en. Hostia, qué gallo. Y estamos en un nuevo vídeo más de Skywars en el que nos encontramos en el mapa de Centur, este mapa de 64 personas que está llenísimo, ¿vale? En el que, bueno, me gusta mucho jugar en él porque básicamente si eres un poquillo, pues, ágil en la manera de saltar, como yo qué sé, como Spider-Man, sí, como Spider-Man, pues directamente es fácil ganar, ¿vale? A no ser que te venga un tío chetado, hacerte focus y te mate. Bueno, ¿qué deciros? Sí, deciros muchas cositas muy importantes, ¿vale? Como que, por ejemplo, chicos, tengo una app para Android, ¿vale? Que me hizo Edel, que bueno, tendréis su Twitter en la descripción para la gente que quiera seguirle todo eso. Pues él me hizo una aplicación, ¿vale? Se la pedí muy amablemente. Y él me dijo, pues sí, tal, te la hago. Así que bueno, esa aplicación sirve, ¿vale? Para que cuando yo suba un vídeo, os va a avisar de que Excel ha subido un vídeo. Bueno, como sabéis, antes de nada, yo tengo dos canales, ¿vale? Supongo que esto todo el mundo lo sabrá que me sigue, pues sabréis muchos que tengo dos canales, ¿vale? Entonces, la aplicación nos avisará de mis dos canales a los que vaya a jugar, o sea, a subir vídeo. Cuando suba un vídeo de un canal, ¿vale? Saldrá que Exidofus, por ejemplo, en el canal de Dofus, ha subido un vídeo. Y saldrá la icona de mi canal secundario. Si no os gusta el Dofus, no pasa nada, no lo veis. Y entonces, si subo un vídeo en el canal de Minecraft, en el principal, os saldrá que mi icono del. O sea, mi cara de Minecraft, y saldrá Exidax ha subido un vídeo, ¿vale? Y así pues podéis ver los vídeos antes que nadie, ¿vale? Entonces, pues claro, diréis, ¿cómo me descargo yo eso? Pues os vais a Play Store, ¿vale? Esa tiendecita que tenéis en el móvil todos. En Android, ¿vale? En iPhone no. En Android. Y solo tenéis que buscar. Madre mía, qué crack tengo. Madre mía, qué crack tengo. Solo tenéis que buscar Exidofus. No, perdón, Exidax, o sea, que se me da la cabeza. Buscad Exidax y ya está, ¿vale? Buscáis Exidax y saldrá la aplicación. Así que bueno, únicamente deciros que, pues, los que la queráis descargar, que bienvenidos seáis a la familia de esto. Y bueno, que chicos, muchos de vosotros me decís siempre que no os aviso cuando subo un vídeo en el tema de Facebook, ¿no? En Facebook no os he avisado este último vídeo, básicamente porque no he podido, no tenía internet, ¿vale? Doy gracias a que dejé el vídeo para. Programado y pude subir el vídeo porque estuve sin internet casi todo el fin de semana, ¿vale? Y no pude subir el vídeo básicamente por esto, ¿vale? Así que os pido disculpas a los que quisieseis ver el vídeo, pero lo que sea, pero no podía, ¿vale? He hecho lo que he podido. Así que, tío, ¿en serio no se ha caído el tío ese? ¡Cállate ya, pesado! Tío, tu tío, ¿por qué no se cae este tío pesado, tío? ¡Que te caigas ya! Y se te va a avanzar al cerdo esto. Vale, y de si tú cómo subes, Sexy Axe. ¡Oh! ¡Sí! Vale, va full diamond, va full diamond. Me va a costar matarlo, me va a costar matarlo. Estás llenito de lava. ¡No, no, 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 no! Tío, tu 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 tío. No tengo tiempo de comer manzana. No tengo tiempo de comer manzana. ¿Es hacker o qué, tío? Que está pegando ahí. ¡Mierda! Soy tonto, tío, soy tonto. Va, come, come, Exy, come ese momento. Es el momento de la victoria, Exidax. No, 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 vamos, 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 vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. El lag, oh, that lag. En serio, o sea, le daría un pesito a mi lag. O sea, no sé si he ganado esa batalla por mi lag, pero lo que está claro es que me ha ayudado un poquito a ganarla. Oh, bendito lag, bendito lag. Vale. Diréis, ¿por qué tienes lag? Tengo lag porque he estado, bueno, unos días sin internet, creo que ya lo he dicho. Y básicamente, pues. El router me da un poquillo mal, ¿vale? Así que espero que lo entendáis y que para los más seguidores del canal, pues que voy a seguir subiendo vídeos, obviamente. Solo que no he podido lo que sería subir vídeos diarios por ese motivo, ¿no? Por el lag y porque no tengo internet estos días. Espero que lo entendáis y que no pase nada. Ya que, bueno, pues mucha gente me preguntó que por qué no estaba ni en Facebook, ni en Twitter, ni en ningún lado, ¿vale? Y no era porque no quisiese, simplemente era porque no podía. O sea, no tenía internet y estaba desde el móvil avisando por Twitter, ¿no? Pero, bueno, por Twitter me sigue poquita gente, eso es lo malo. Pero bueno, chicos, pues obviamente tenéis mi Twitter en la descripción para gente que diga, Exy, tío, ¿y por qué no sube el vídeo hoy? Pues por eso, ¿vale? En Twitter siempre lo aviso. Y estaba buscando un arco encantado, pero al no haber ninguno, creo que voy a tener que subir por aquí. A ver. Ti, 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 ti. ¿Qué haces tú campeando ahí con el arco, bichillo? Toma en la face, chaval. Si están ahí los dos ahí con el arquito ahí.
Enseñando en plan de te voy a disparar en cuanto cruces, pero yo soy más listo. Mira, es que chaval, ¿cómo campea? Deja de campear ahí. Es que son dos y se hacen una maldita muralla. O sea, ¿en serio? ¡Corre, sí! ¡Corre, corre! ¡Uf! He llegado, he llegado, he llegado. Vale. Misión cumplida. Tum, tum, tum. Vale. Como le pueda ahí, chaval, le. ¡Buah! Es que. Será difícil, ¿eh? Será difícil, pero. Mira ese. ¡Jo! ¡Jo! ¡Toma! In the face, vale. Y ahora es el momento de cruzar. Perfecto, ahí lo llevas. Vale, yo creo que puedo con los dos, ¿eh? No es por faltar. ¡Hostia! Vale. Me tiene. Tengo que tirarlo de ahí. Vale, ya está. Vale, me tenía punta de mira, ¿eh? O sea. A ver, bueno, lo primero que voy a hacer será comer un poquillo, ¿vale? Porque he visto que hay puente hecho. Así que. Vale, lo tengo. ¡Oh! Vale, perfecto, uno menos. Buah, ese está acorralado, ¿eh? Está acorralado ese. No. No. Tiene el arco encantado este tío, ¿eh? O sea, este tío va chetado, ¿eh? Me estás diciendo. Madre mía, cómo domino ahí con el arco. Está pillando muchísimo el pobre. No te cubras, hombre, que tienes miedo, ¿qué pasa? Míralo. Es el momento ahora. Te tengo. Ven aquí, guapo. Vale, perfecto, uno menos. Madre mía, espero que os esté gustando muchísimo el vídeo. Porque en Ceturia sabéis que es un mapa bastante difícil de ganar. Porque hay muchísima más gente que en un mapa normal. ¡Eh! ¡No! ¡Lol! ¡Lag! Vale. Tranquilo, respira. Minecraft, por favor, no me des un lagazo. Bueno, Minecraft no, servidor, ¿vale? Porque Minecraft me va bien. Pero bueno. Vale, voy a ir por aquí. No sé por qué, pero algo me dice que aquí hay un tío escondido. ¿Quién te lo dice? Exit, no lo sé. Los hacks, no, es broma. No llevo hacks, que luego la gente se lo cree. A ver, lo que voy a hacer será hacer el F3 más A. Aunque no vea a nadie, y eso no me gusta. ¡No! ¡Uf! Espérate, que tengo miedo de hacer eso y caerme. Va, a ver. Vale, uno en el centro, otro allí. Y por aquí no hay nadie, ¿no? Que no me lo deje. No, vale. Pues nos vamos a dirigir. Cuidado, Exi, que aún te mueres. Que hace mucho tiempo que no juegas al Minecraft. Ya os digo que hace mucho tiempo que no juego al Minecraft, por eso de internet, ¿vale? Y estoy más manco de lo normal, por favor, no, no me matéis. Pero es que hace muchísimo tiempo, ¿vale? Que no puedo, pues, jugar con tranquilidad. Bueno, ha sido tiempo 2 días, pero en 2 días se pierde mucha práctica si no juegas, ¿eh? 2 días son muy importantes. A ver, yo solo quiero matar el del centro, porque el del centro habrá aprovechado que bueno, pues que no hay nadie para chetarse. Y eso no me gusta mucho la idea que ha hecho eso el tío este del centro, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ah, ese es de ahí, ¿no? ¿O qué? Sí. Oh, no. Hostia. A ver, me falta equiparme el arco. Es que este tío creo que tiene arco encantadito. De esos guapos, ¿eh? Vale, me está hinchando de una manera que no es normal, ¿eh? El tío este. Pero yo creo que lo puedo matar y todo, espérate. Vale, si me pongo los huevos aquí un momento. A ver, primero manzana, porque va a venir en cualquier momento y no quiero. A ver, manzana, bolas de nieve, arco encantado. Disculpadme si lo habéis visto vosotros y yo no, porque a mí me da mucha rabia cuando veo un youtuber ahí que tiene su arco y se queja del arco. ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído, tío! ¡En serio! Madre mía, un dislike muy bonito por esto, por favor. Hemos ganado un Fenturi. Y bueno, ahora vamos con la segunda partida en Century, chicos, que espero que os esté gustando mucho el vídeo. Recordad que podéis dejar vuestro like para apoyar al canal. Y bueno, dicho esto, de verdad, o sea, he ganado Century a la primera, porque es la primera partida que hago en toda la mañana y he ganado. O sea, normalmente cuando me quiero sacar una buena partida, pues me la saco a la tercera, cuarta, quinta vez que juego Skywars. Pero esta vez no, esta vez a la primera y encima Century, es que, madre mía. Vale, entonces lo que voy a hacer en esta partida, veo que somos 65, somos todos. Sí, está llena, está llenísima. O sea, matar a toda esa gente ya es un logro, tío. O sea, ganar a toda esa gente, tío, hay que ser bueno, ¿eh? Y hay gente que gana, tío. Como yo, como mucha gente más que es buena en esto. Y si vosotros habéis ganado, pues ponérmelo en comentarios. Y me gusta leer cosas como en plan de. El otro día leí. Ex, no sé qué, gané un Skywars por ti, por tus consejos, tal. Y yo, ¡ah! Muchas gracias, qué amable, por favor. O sea, en serio, o sea, me encanta que me digáis cosas así.
Vale, este tío está haciendo puente, no tengo nada para tirarle bolas de nieve, así que voy a hacer rápidamente esto. Bolas de nieve, aquí está, aquí hay, rápido, 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 rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Lag, lag, lag! ¡No! Buah, tío, mi lag no me ha permitido matar a la gente. Es que las bolas de nieve ni se han disparado. Madre mía, Exi, qué potra tiene, qué suerte tiene, ¿no? No tengo suerte, tengo mala suerte. Vale. Anda, si están aquí las bolas de nieve, qué casualidad, de repente me aparecen en el inventario, ¿sabes? Vale. Entonces voy a ir por aquí, voy a aprovechar que hay un puentecito hecho. Vamos, Exi, que te van a tirar. ¡Oh! ¡No! ¡Uf! ¡Qué miedo! Ahí he tenido miedo, admito que ahí he tenido un poquillo de miedo, ¿vale? ¡Corre! 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 ¡No! ¡Madre mía, el tío ese! Me ha pasado ahí a toda velocidad, chaval. Vale, ¿tú qué quieres? ¿Que te mate? ¿Quieres que te mate? ¡No! ¡No! ¡El lag! ¡Tío! ¡Maldita bola de nieve! ¡Maldita bola de nieve! ¡Oh, ¡LOL! ¡LOL! ¡Lo he tirado con el pescado, tío! ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¡Lo he tirado con el pescado, esa! O sea, mi potra es increíble. Pero a ver, estas bolas de nieve, ¿por qué no se disparan? Mira, es que le doy y desaparece. Casi muero por las bolas de nieve, por el lag de las bolas de nieve, tío. O sea, eso no es justo, por favor. Te pido que eso no es justo. Madre mía. ¡Ey! ¡Qué susto! Creo que eso es un anti-hack. Es que me faltan pantalones, me faltan malditos pantalones. Y sin pantalones pues voy a morir. Tío, en serio, maldito lag del servidor, es asqueroso, tío. Va, paso ya, en serio, paso, me voy. Vale, no sé por qué aquí hay tanto lag, porque antes he jugado en MCSG y ahí el lag iba perfecto, o sea, no había lag. Vale. Vale, ese no ha visto. Hay que ir a por ese rápidamente porque si no nos ve, podemos pillarle. ¡Uf! ¡No! ¡Tío! Que no quiero morir por el lag, por favor. Vale, despacito. Vale. Y ahora ve por detrás y mata a este tío. ¡Bachetao! Yo voy con lag, déjame en paz, que voy con lag. ¿Por qué a mí, tío? ¿Por qué a mí? Y nos encontramos en la última partida de hoy, chicos. Estamos en el mapa de Scare de Halloween. Antes de que nos lo saquen de las manos. Uy, mira, mi cara de Minecraft perfecta. Espera, un poquillo más. Ahí, mi cara de Minecraft, mi icono del canal es este. Bueno, deciros que resumiros un poquillo lo que he contado o lo que al menos he intentado contar, ¿vale? Porque ya sabéis que siempre me enrollo mucho. Y entonces no sé si lo he contado o no. Bueno, este directo básicamente os quería directo. Es que estoy loco, tío. Yo cuando digo que estoy loco, es que lo estoy. Este vídeo básicamente os quería contar, ¿vale? Lo de la aplicación de Android que se llama Exilax. Lo del internet, que por qué no he subido vídeos estos días y todo eso. Y lo más importante, que, o sea, se me ha olvidado. En serio, se me ha olvidado lo más importante. ¿Cómo puede ser tan? Yo tengo un retraso, creo. O sea, tengo déficit de atención o algo. Porque es que cuando hablo o cuando quiero decir alguna cosa, se me va de la cabeza al minuto. O sea, cuento otras cosas y se me va de la cabeza. Bueno, luego cuando me vuelva, lo cuento, ¿vale? Porque es que, wow. Estoy loco, tío. Estoy loquísimo, tío. Es que madre mía. Bueno, voy a subir por aquí. A ver, únicamente. ¡Wow, tío! En serio, o sea, este vídeo se va a titular el lag. O sea, algo del lag, tío. Algo del lag. El lag conmigo en mano. El lag, y yo algo, no sé, pero, o sea, me está fastidiando mucho este lag, ¿vale? Y yo no te he hecho nada, así que, por favor, rómpete el bloque y déjame jugar, por favor. Que soy buena gente, venga. ¡Eh! No. Tú a mí no me matas, chaval. Se ha tomado manzana, tío. En serio, no te tomes manzana para luchar contra mí. Que no, que mueras. ¿Por qué no muere tu tío este tío, macho? No es justo, tío. Le he hecho el lío de Montepío. ¿Habéis visto el lag? O sea, que le he pegado y primero se ha quitado la armadura y luego se ha caído en plan al lado. O sea, eso es muy raro, tío. Y yo sin bloques porque quería encerrarme para curarme un poco. Y yo digo, y mis bloques, y tenía huevos en la mano. Ay, Dios mío. La mejor partida que me he hecho con el lag, tío. O sea, como haga esta partida, con el lag que tengo, o sea, ahora mismo debo tener un lag de la hostia, ¿vale?
Como haga esta partida con el lag, esperad, es que me voy a caer. Yo creo que me voy a caer por la ramificación esta. Me voy a caer de golpe de cabeza al suelo y me voy a morir así, ¿vale? No de otra forma, sino que... ¡No! ¡Que me tira, que me tira, que me tira, que me tira! Chaval, que te he visto las intenciones, que te he visto... ¡No, no me pegues con la... Exidax, tío, es que... madre mía, que pilla! ¡Madre mía, que pilla! Vale, es que le estaba pegando con el arco y digo... Exidax, ¿cómo le pegas con el arco, tío? O sea, se me ha ido muchísimo la pinza, lo sé. Tú has setado, ¿eh? ¡Wow! ¡Vaya viaje, le he pegado! ¡No! Mucha gente aquí, mucha gente aquí. Muchísima gente aquí que tiene que morir. Muchísima gente aquí que tiene que morir. ¿En serio se han quedado los dos ahí? ¡Hasta luego! Vale, y ahora aquí como subo, aquí. Vale, vale, estoy arriba, estoy arriba. Ahora quieres el rey de esto, Encima con el lag. Encima con el lag. Es que, chaval, madre mía. Madre mía, que estoy. Hoy estoy en falla, tío. Me he levantado y madre mía. No veáis con las ganas que me he levantado de hacer Skywars ahí a tope. A full. ¿Dónde te vas tú ahí sin armadura? No, por favor, con el pecho al aire, hombre. Está buen 10. Vale, voy a ir a por este, que parece bajillo. Estoy viendo el tag desde hace rato. A ver, por aquí. Vale, yo siempre voy a por los que están más lejos porque luego me olvido y no los encuentro. En cambio, los que están en las primeras islas... ¡Oh! Casi me caigo. En las primeras islas son mucho más fáciles de matar, ¿vale? Entonces, mirad este tío, qué majillo que es. ¡Qué majillo eres! ¡Qué majillo eres! Vale, vale, vale. ¿Quieres un duelo, eh? ¡PvP! ¡No, no, no! ¡Que me tira, que me tira, que me tira! ¡No puede ser que me haya quedado aquí! ¡No puede ser que me haya quedado aquí! Dios, 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 PvP épico, PvP épico, 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 PvP. Madre mía, chaval, o sea. Yo sufro, o sea, en algunas partidas yo os puedo jurar que sufro, tío. O sea, digo, mierda, voy a perder por el lag, pero no. El lag en verdad es nuestro aliado. Diréis que es un enemigo el lag. A ver, el lag se puede hacer dos cosas. Una, o que te salves de una forma increíble porque el oponente no te pueda dar del lag que lleva. Y está bien. O segunda, que te traicione el lag y que te tire para atrás o algo así. Y que te mates porque te suicidas o algo así, ¿vale? Entonces, chicos, diréis, Exit, ¿tú qué lag has seguido ahora mismo? Yo ahora mismo estoy viendo el lag. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! El lag bueno, ¿vale? Pero nunca se sabe cuándo puede cambiar el lag, ¿no? Cuándo puede variar el lag. Entonces, a ver, yo me acabo de asustar un poquillo ahora. Diréis, ¿por qué te asustas tú, Exit, tan fácilmente? Porque acabo de ver un team aquí muy guarro y que cuando se tire este tío va a morir de una forma increíble. Si se tira aquí, chaval, pilla. Tu tío, tu tío, tu tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hoy no me lava el desgraciado. A ver, que yo soy un proazo del PvP. O no. ¡Pírate! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué dices? Buah, tío, en serio, o sea. Madre mía, tengo mucho miedo, chicos. Pues tengo la técnica, tengo la técnica. Vale, vale, vale. Y ahora es el momento de hacerse la sabandija por aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Tío! ¿Qué dices? ¡Lo tenía ya! ¡Hello! ¡Hello! ¡Malditos camperos! ¡Team de basqueroso! ¡Vais, muráis todos! ¡Porque soy un proaso y soy una sabandija guarra! Madre mía, el lag casi me la juega, tío. Madre mía, soy una sabandija de las más guarras. O sea, me acabo de cargar un team full diamante, tío. Soy una sabandija muy asquerosilla, O sea, una sabandija que daría asco verla. Pero en verdad les he hecho todo el lío. O sea, les he hecho una cosa que, madre mía, se han quedado locos. Loquísimos se han quedado. Han dicho, pero tío, ¿y este tío de dónde ha salido? Hombre, este, he salido de Olimpo, chaval. Soy un... Vale, vale, no, no, no es motivo. ¡Wahoo! ¿Os imagináis que me llego a morir ahora? O sea, yo creo que me suicidaba ahora mismo aquí, ¿vale? Me mataba. Por ser tan retrasado de morirme solo. A ver, ¿qué tengo por aquí? Manzanitas doradas, ¿vale? Que es lo que estaba buscando. Aquí tengo más. Arco a poder ya tengo. Vale, vale, vale. ¿Qué más tengo por aquí? Manzana dorada, perfecto. ¿Y alguna más por aquí? Puede ser. Bueno, flechitas que nunca vienen mal. Las flechas, ya sabéis que las flechas, pues... son indiferentes para mí, pero bueno. Yo con una espada y con huevos ya soy feliz.
Vale, me voy a hacer dos cosas: encantarme las botas y encantarme el casco. Sí, perfecto. Madre mía, es que estoy. Hoy estoy en falla. Y el casquito que me va a dar protección también, ¿a que sí? En serio. Oh, chaval, chaval, infinidad acuática. Infinidad acuática. ¿Quién quiere infinidad acuática en un Skywars? Es que nadie quiere infinidad acuática. Venga, va, dame. Oh, chaval. Es que hoy a lo mejor pilla el que ha hecho este mapa de Skywars y los encantamientos. A lo mejor voy a su casa y le arranco ahí la cabeza, ¿sabes? Vale, no, Exit. Por favor, relájate, que estás loquísimo. Hoy estoy loquísimo. No, no, no tengo más diamante. En serio, infinidad acuática. Me quedaré con infinidad acuática. Eso parece. Bueno, mejor el beso que nada. Ni de coña. Echa ahí un fail tremendo. Estaréis todos riéndose de mí, ¿verdad? Malas personas, mala gente. Encima no le diga a ese manco. Está quieto, tío, ¿por qué fallo? Ahora, ha costado, ¿eh? Tu tío. Vale. Me falta uno, un guerrero de estos que está escondido por no sé dónde. La verdad, no tengo ni idea. Aquí no está. Vale. Aquí. Así que campeando, compañero. Así que te llaman el camper. El campero del camperino, ¿eh? ¡Y se cae solo! ¡Dios mío! Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si dais ex y like, se agradece muchísimo. La verdad es que, a pesar del lag, he hecho una jugada increíble. Me han salido buenas kills, buenas partidas. Así que bueno, si dais ex y like, se agradece muchísimo. Aquí me despido con todos vosotros. Una vez más, os recuerdo lo de la aplicación. Deciros que sin vosotros este canal no sería posible. Que os tengo que agradecer muchísimo, ¿vale? Muchísimas cosas. Y bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.